Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Soy Elizabeth, terapeuta ocupacional, que los acompaña en los talleres online Cold Shower. Antes de iniciar la actividad del día de hoy, quiero dar las gracias a quienes nos permiten ser parte de este proyecto. Estos son el Consejo Regional, el Gobierno Regional, la Corporación de Deportes de Rancagua y también ustedes en sus casas. Como saben, antes de iniciar las actividades, debemos realizar un pequeño calentamiento. El calentamiento del día de hoy van a ser rotaciones de nuestras articulaciones. Recuerden que cuando hacemos este tipo de rotaciones de nuestras principales articulaciones, debemos hacerlos de manera pausada, ya que si generamos una lesión en estos movimientos al realizarlos muy rápido, no podremos realizar ningún tipo de ejercicio. Así que me voy a posicionar y vamos a partir. El primer movimiento, recuerden que es como que estuviéramos nadando. Debemos hacer círculos muy grandes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora para atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Continuamos ahora con las muñecas. Llevamos nuestras manos hacia el frente y hacemos 10 circulitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambiamos de lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a continuar con la cintura. Me voy a correr un poquito más atrás. Debemos hacer 10 circulitos hacia cada lado. Así que contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambiemos de lado ahora y vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos con nuestras rodillas. Vamos a bajar, colocamos nuestras manos sobre ellas y hacemos 10 círculos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambiamos. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Terminamos con las rodillas. Ahora vamos a continuar con nuestros tobillos. Colocamos nuestro pie en punta y hacemos 10 circulitos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora circulitos hacia el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambio de lado. Bien, punta y vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambiamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ese ha sido nuestro calentamiento del día de hoy. Ahora, para la actividad que vamos a realizar, necesitamos botellas y una pelota que dé bote. Botellas, como esta, de tamaño más grande, más pequeño, del que tengan en la casa. Y además, una pelota que dé bote, les dije, yo voy a utilizar esta de vóley. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a generar una línea recta con nuestras botellas y vamos a pasar entre nuestras botellas caminando en línea zigzag, rebotando nuestra pelota. Va a ser ida y vuelta, siempre rebotando nuestra pelota. Y luego va a ser con nuestra mano menos dominante el mismo recorrido. Así que yo lo voy a armar atrás de mí y lo vamos a participar, a practicar. Lo voy a armar atrás de mí y lo vamos a realizar. He posicionado mis botellas acá atrás, a 1 metro de distancia aproximadamente. He puesto 6 botellas. Me voy a posicionar y vamos a partir. Acá mi terreno es un poco inestable, por eso mi pelota se va hacia varios lugares. El terreno inestable, por lo que tenía que dar botes más pequeñitos para poder controlar
el balón de mejor manera. Si lo hacen en una superficie que es completamente plana, el balón no va a tener dificultades en el rebote. Sin embargo, yo lo suelto y acá cambia la trayectoria. Ni siquiera me da tanto bote como en realidad me lo da en otro tipo de piso. Aquí en esta actividad trabajamos la psicomotricidad en general. También, como en todas las actividades, trato de que trabajemos constantemente la atención y la concentración. ¿Por qué? Porque debemos estar atentos y concentrados. Tenemos que estar pensando que debemos darle bote a la pelota, pero también tenemos que estar atentos y concentrados, intentando no botar ninguna botella. Así que con actividades así que pueden ser básicas, con materiales que tenemos en la casa o que son fáciles de conseguir, podemos trabajar muchas habilidades que son muy importantes para el desarrollo de los niños. Primero que todo, vamos a llevar uno de nuestros brazos por delante de nuestro cuerpo y nuestra manito libre va a sostener desde el codo, va a hacer una pequeña presión hacia el cuerpo. Y vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambiamos de lado y nuevamente repetimos el proceso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora, ¿cómo continuamos? Una de nuestras manos, de nuestros brazos, se va a flectar por detrás de la cabeza y nuestra mano, que no va a participar aún, sostiene desde el codo y lo acerca un poquito más. Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambiamos de brazo, lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y soltamos nuestros brazos despacitos. Ahora, ¿cómo seguimos? Uno de nuestros manos va hacia el frente, la otra mano la cruza, incorpora al pulgar y estiramos nuestro brazo. Ahí contamos hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambiamos el mismo proceso. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora, el mismo proceso, pero con nuestra mano hacia abajo, nuestra mano invertida. Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Repetimos el proceso con la otra mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a seguir ahora con la cintura. Vamos a generar un movimiento como si quisiéramos rotar completamente nuestra cintura. Sin embargo, nuestra pelvis, nuestra cadera, debe quedar estable, no debe realizar ningún movimiento. Así que nos posicionamos, manos en la cintura y contamos hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio de lado, lo mismo. 1,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a continuar con nuestras piernas. Me voy a correr un poquito para que éstas se vean. Vamos a tomar y ponernos en equilibrio en un pie. Vamos a abrir un brazo y vamos a tomar un pie desde el tobillo. Para generar el equilibrio con nuestro cuerpo, vamos a ir moviendo el brazo libre. Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Soltamos despacito. Realizamos lo mismo. Primero nos equilibramos en un pie, tomamos tobillo y abrimos nuestro brazo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Soltamos. Ahora vamos a separar nuestras piernas un poquito. Vamos a girar todo nuestro cuerpo hacia un lado y vamos a bajar hasta tocarnos el tobillo de uno de nuestros pies. Así que voy a bajar ahora. Llegué a mi tobillo. Si me cuesta mucho, voy a bajar solo con una mano y la otra mano va a sostener la rodilla para que ésta no se flexione. Así que vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lo mismo, cambiamos de lado, bajamos y nuestra mano en la rodilla. Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Subimos y para finalizar vamos con nuestras dos manos hacia nuestros tobillos. Bajamos y contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Subimos lentamente. Bueno, este ha sido nuestro taller número 4 del mes de noviembre. Recuerden que solo vamos a estar hasta fines de este mes. Así que nos quedan 4 actividades por realizar solamente y terminamos este proyecto. Los dejo invitados a que participen, a que nos den un dedito para arriba, que nos dejen un comentario, que nos dejen ideas y también que nos permitan a nosotros conectarnos con ustedes de otra manera a través de las redes sociales. Sin nada más que decir, yo me despido y los dejo invitados a una próxima clase. Así que cuídense mucho, espero verlos pronto.